La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 12 de diciembre, sábado de la segunda semana de Adviento. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a orar por cada una de las intenciones que ustedes nos han hecho llegar. Personas que celebran su cumpleaños y quieren dar gracias a Dios, tienen alguna situación en la familia y también se la presentamos al Señor, así como por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y ese aniversario 58 que celebra mañana Radio ABC. De manera virtual lo estaremos celebrando. De manera que le damos las gracias a todas las personas que han hecho posible el éxito de esta actividad. Hemos organizado un sorteo y agradecemos su esfuerzo. Oramos por el eterno descanso de Claudina Cruz, viuda Roque, Feliciana de León, Teófilo Marte, Nicolás Pascual, Sandino Canela, Juancito Pascual, Prudencia de la Cruz, Franklin Heredia, Francisco de los Santos, Darío Payano, Merky Sedet González, Marco Antonio Tolentino y Cástulo de los Santos. Mis hermanas, hermanos, hoy para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Franklin Camacho, vicario de la Parroquia San Antonio de Padua. Gracias, Padre Franklin. Oraremos por sus intenciones, así como por las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos esta celebración eucarística. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de cada uno de ustedes y también presentar a toda América Latina para que Nuestra Señora de Guadalupe interceda por todos nosotros y pues llegue a un fin esta pandemia que nos azota. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía y nos llama ahora a la conversión, a preparar nuestro corazón para la llegada de Jesús, reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad.
Perdónanos, Señor, y tu perdón nos salvará. Perdónanos, Señor, y tu perdón nos salvará. Padre de la misericordia, que pusiste a tu pueblo bajo el singular patrocinio de la Santísima Madre de tu Hijo, concede a cuantos la invocan con el título de Guadalupe, que busquen con fe decidida el progreso de los pueblos por los caminos de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios. Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Santa
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablar de Nuestra Señora de Guadalupe es hablar de la presencia de María en la historia de la evangelización aquí en nuestro continente americano. Cristo no ha llegado solo a nosotros, sino que también ha llegado acompañado de su madre, así mismo como estaba acompañado de ella en aquella boda de Caná de Galilea. Ella siempre pendiente a los pequeños detalles, que no es indiferente ante las situaciones que pasan a su alrededor. Asimismo, también ella no es indiferente ante lo que nos sucede a nosotros como cristianos. Ella siempre está pendiente cuando se termina el vino, cuando se termina el vino de la paz, del amor, de la esperanza en medio de esta pandemia que nos azota. Y no tengamos miedo de venerar a nuestra madre, ya lo decía San Maximiliano Kolbe, que nunca vamos a llegar a amar a María más que a Dios, y que Dios nunca se sentirá celoso de que amemos a María, porque el primero que la ha amado ha sido Él. Y por eso debemos también sentirnos orgullosos, porque María es el prototipo de resurrección después de Cristo, es signo de que también nosotros como ella venceremos, que estaremos también viviendo con el Hijo. En esta primera lectura que hemos escuchado, el Señor habla a Caz y le dice que pida una señal a Dios. A Caz tiene miedo a pedir la señal a Dios porque teme que puede tentar al Señor. Y la señal que le da Dios es: mira, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También en medio de esta situación turbulenta que estamos viviendo, pedimos una señal al Señor y Él nos da esa señal, que es Jesús que nace en medio de la oscuridad, en medio de la noche fría, cuando ya se pierden las esperanzas, pues Cristo es quien abre el camino, el que hace nuevas todas las cosas. Abramos nuestro corazón en este tiempo de Adviento para que el Señor nazca y pueda también romper toda desesperanza, ansiedad, estrés, depresión que ha provocado esa situación que estamos viviendo. Confiemos en el Señor, en el Emmanuel, el Dios con nosotros, un Dios que no es lejano, sino que es cercano y camina con su pueblo, no es indiferente a nuestras situaciones. Y en el Evangelio vemos que María va a visitar a su prima Santa Isabel. ¿Y qué le lleva a su prima? A Jesús. Por eso María es la primera misionera, la primera que va a anunciar a Jesucristo a su prima, pero también se pone al servicio, va a ayudar a su prima en sus quehaceres. ¿Por qué? Porque el anuncio de Cristo
no es estéril, sino que me lleva a mí al servicio, a yo donarme a los demás. Y concluye este evangelio con una alabanza a la Virgen María por parte de su prima Isabel. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que María se haya dignado en visitar América Latina y que se haya fijado en este pobre continente? Pidamos a ella que interceda por cada uno de nosotros, por nuestras realidades particulares, pero también por nuestra realidad como nación y como América Latina, que esta situación que estamos viviendo no nos robe la esperanza del Adviento, esa esperanza que apunta hacia la llegada del Mesías, ese Mesías que viene en la pobreza, en la humildad, que viene en la oscuridad de la noche, pero alumbrar con una luz que no se apaga, el que es el sol que nace de lo alto. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Para que la Iglesia, llena del fuego del Espíritu, haga arder en el corazón de todos los hombres el deseo de preparar la llegada del Señor a nuestro mundo y a cada corazón, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa, nuestro obispo y los sacerdotes anuncien la buena noticia que nos trae Jesús, ayudando a los cristianos a vivir con firmeza el Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que aquellos a quienes se les ha confiado el gobierno de las naciones restauren la paz, promuevan la justicia y la concordia y sean insobornables, defensores de la vida y de los derechos del hombre, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, Padre de amor, esas oraciones que te presentamos bajo la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, y también aquellas que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones y que tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones y transfórmalos con tu poder en sacramento de salvación,
en el que, al cesar los sacrificios simbólicos que hacían nuestros padres, se ofreció el verdadero Cordero, nacido maravillosamente de la Virgen intacta, Jesucristo, tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, porque ella concibió a tu Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo partió a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de lo que hemos presentado al inicio de esta celebración, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un signo de comunión fraterna. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Oremos. Señor Dios nuestro, que el sacramento recibido manifieste siempre en nosotros tu misericordia, para que alcancemos la salvación por la encarnación de tu Hijo, los que hemos celebrado fielmente la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía en este sábado. Vamos a saludar la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, a los feligreses, ¿no?, de las Caobas. Ahí tenemos los padres mercedarios que hacen un trabajo maravilloso. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizan a través de la radio, la televisión. Hoy agradecer a la hermana María Isabel, que ha estado proclamando la palabra de Dios. Wilson Ramos, que ha venido acompañarnos en la animación musical, y al padre Franklin Camacho, muchas gracias, vicario de la parroquia San Antonio de Padua de Gascue. Gracias por aceptar nuestra invitación, y de parte de nuestro director, padre Kennedy Rodríguez, agradecer a todos los enlaces, a todos los amigos que
han hecho posible que mañana podamos celebrar el 58 aniversario de Radio ABC. Será de manera virtual, por lo tanto, le agradecemos a ustedes su sintonía por la radio y por Televida, el canal de la familia. Ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición. Agradecer la invitación y también saludar a todas esas personas que día a día pues, nos siguen a través de este canal. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y también todas aquellas personas que pudieron compartir con un servidor en el tiempo que tuve de pastoral por sus parroquias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.